Hola, soy Mike. Yo soy Carlos. Frank. Y somos Soul Sanet y estamos viendo Humo TV y nos encanta. Pues surge un poco de casualidad, saltando desde Málaga. Málaga no, Salamanca. Salamanca. Saltando desde Salamanca, se nos cayó el vuelo de Salamanca, saltamos a Madrid, se nos cayó un vuelo que teníamos aquí y acabamos aquí, en el Marula. Pero un martes y en Marula Café. R&B ahora mismo hay poco, supongo que habrán grupos que no serán conocidos, que harán muy buen R&B y muy buen soul y muy buen rap, y seguramente los hay y hay gente maravillosa. Pero ahora mismo el R&B en España a nivel producción, a nivel discográfica está muy, muy hundido. Nosotros nos reivindicamos siempre, siempre hacemos lo mismo, siempre vamos haciendo R&B, soul, rap y es lo que hay porque más no hay, es lo que nos gusta. La noche en la que puse en tus manos el mismo cielo, ajá. Fui tu perito faldero, di la vida por ti, siempre delante de mí. Fuiste lo primero, pero ya no puede ser, nada puedo ya hacer. Con tu corazón plastificado, mala mujer. No nos costó porque creo que nuestra personalidad nunca ha cambiado, ¿no? La cuestión es saber crecer un poco. Según te va llegando la historia, ahora estamos en la segunda generación de fans de Soul Sanet. Nos vienen las madres con sus hijas a las que les han dicho: mira, tu madre era fan de este grupo cuando era adolescente, ¿no? Entonces esas niñas pequeñas nos vuelven a seguir. Nunca lo ocultamos, tenemos ya nuestros 40 y pico tacos. Pero bueno, ¿no? O sea, la cosa es saber llevarlo como va viniendo y crecer y madurar. Sobre todo disfrutar de lo que estamos haciendo en estos momentos. Exacto. No nos llevamos por modas, no nos llevamos por lo que suena, por lo que no suena. Lo nuestro es el R&B, el hip hop, el soul. Lo fusionamos con ritmos latinos a veces. Y ya está, o sea, para adelante con lo que venga. El cielo caerá, me quema saber que no lo podemos ver. Solo puedo pensar en un fuego letal, arrasando lo que ves. No se quedaron atrás ya dos componentes. Bueno, de lo normal éramos seis. Se han quedado tres componentes fuera ya. Quedamos tres. Lo que pasa es que hemos hecho un formato nuevo con banda. Y ahora somos otros ocho. O sea que. Pero bueno, hemos un poquito progresado. Hemos dejado bailes, dejado tonterías. Pues somos ya gente mayor con hijos. Y nada, y un poco progresado en ese aspecto. Ahora lo que queda son voces y banda a puro estilo directo total. Puro directo. He sabido que Canarias es un pueblo de mucha música, de muy buenos músicos y grandes artistas. Lo que pasa que, quieras o no, la lejanía es una barrera que superar y complicada además. Si no estás en el meollo, que es aquí en la península, complicado. Y sobre todo nos está perjudicando mucho, nos están siguiendo mucho pues inspectores. La caña que está dando el gobierno,
digamos, a los artistas, en tema de pues estar al corriente, las etcétera, altas etcétera, sociales, altas sociales y demás, y demás. Está perjudicando la música, pero un montón. Sí, hay como una especie de, no persecución, pero sí es verdad que están dando un poquito de caña. Y hay una revolución, por llamarlo así, en Canarias en cuanto a la música, ¿no? Igual que la hay aquí en Península, porque nos llegan noticias y demás, sí, que aquí tampoco estaba muy, muy bien la cosa. Se están organizando y todo eventos para protestar por el... Sí, solidarios, de músicos para músicos, por decirlo así, ¿no? O sea, están organizando eventos solidarios de músicos para músicos, porque hay un panorama, la verdad, es que es muy, muy, muy complicado. En Canarias lo tenemos todavía más jodido. Por eso, por la lejanía y porque bueno, pues nos toca, hay que estar aquí para salir para adelante, eso es evidente. Rayos del sol, yo creo las personas las que con sus actos me emocionan, que no se ven ajenas, que sin tener nada mis manos llenan, que luchan conmigo por escapar lo más posible de la quema, presentes en la escena. Yo sigo cada día y voy luchando por nuestra vida, nuestros hijos, voy pensando que no estoy solo, que nuestra luz y nuestra fuerza va alumbrando, nuestro legado es el camino que yo voy sembrando. Y pienso que la venda de los ojos hemos debido arrancar para seguir a cada paso sin dejar de respirar, para que todo lo que amamos sea más de lo que habrá, para que el mundo sea siempre un lugar para... It's a lot of New York and LA. I'm from New York, but I live in LA part of the time, so I'm usually equally split between both coasts. But I worked a lot with Shay Taylor, Jerry Wonder, was one of my favorites. Pop and Oak, another duo that I love tremendously. Treat you, F-M-O-O. Treat you, F-M-O-O.